Amigos, hermanos, para mí es una tremenda alegría el que nos volvamos a reencontrar en este momento para estar juntos haciendo un nuevo programa. Programa que lo hemos llamado Dios me habla, porque estamos seguros de que Dios hoy nos va a hablar. Lo puede hacer a través de un cántico, a través de la oración, lo puede hacer casi seguro por la reflexión que traemos de su eterna y poderosa palabra. Este programa para todos ustedes es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, cuyo templo central, aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, está ubicado frente a la Plaza del Barrio Norte. Agradezco al Señor la vida, la salud que me ha permitido. También agradezco a TVO San Vicente, que hace posible que este programa esté llegando a vuestros domicilios. Bendecimos a todos los que nos siguen programa a programa y estamos siempre orando que el Señor, donde quiera que estén, les proteja, les guarde, les cuide, les ayude y en la situación que estén viviendo tengan la seguridad y la certeza de que somos muchos los que estamos clamando a Dios por cada uno de ustedes. Desde aquí, desde nuestro templo central, como dije recién, el cual está ubicado frente a la plazoleta del Barrio Norte, hacemos el programa, una forma también de a todos aquellos amigos y hermanos que por X razón no pueden venir al culto presencial que tenemos aquí en este mismo lugar, le hacemos cercano nuestro salón, nuestro templo, ahí a vuestro domicilio. Que el Señor les bendiga, como siempre las palabras, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien te invita a que no te cambies de canal, por el contrario, permanezcamos juntos una hora en presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Le invito a que tengamos un momento de oración. Agradezcamos a Dios por la bendición que nos permite de reencontrarnos. Ese es un motivo para agradecer a Dios el que nos volvamos a ver. Y puedo decirte con toda certeza y seguridad, hoy Dios tiene bendición para tu vida. Te brinda la oportunidad que juntos en esta hora estemos conversando con Él. Eterno y soberano Dios, creador de todas las cosas, autor y consumador de nuestras vidas, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de estar como hijos tuyos, como pueblo tuyo, invocando tu santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad. Gracias por este templo desde el cual podemos hacer este programa y en tu nombre bendecir a todos los que nos están viendo. Gracias por TVO San Vicente, que hace posible que esta imagen, Señor, llegue a muchos amigos, a muchos hogares de hermanos, de familiares, Señor, de gente incluso que no conocemos, pero que programa a programa nos están acompañando. Oramos por aquellos que están lejos, Señor, porque también esta señal, Señor, está saliendo en todas las plataformas y hay muchos que de muy lejos nos están viendo. Les bendecimos en esta hora, Señor, y que tu gracia les acompañe. Ellos también tienen necesidades, ellos también tienen carencias. Algunos de ellos, Señor, están pasando situaciones muy complicadas. Clamamos por ellos, pedimos por ellos, Señor, en esta hora que extienda usted su mano sanadora, su mano restauradora, su poder, su gracia sea sobre cada uno de ellos para que en este día, Señor, no se sientan solos, sino que puedan sentir aún a la distancia que habemos miles de amigos y hermanos que estamos orando por cada uno de ellos. Bendígales usted, Señor, y si alguno tiene una petición, alguno, Señor, tiene un anhelo en su vida, en su mente, y que en esta hora lo está expresando a usted, poder tiene usted para atender esa solicitud y dar respuesta para gloria de su nombre. Señor, imparta su bendición también sobre los que estamos haciendo el programa, para que en esta hora, Señor, lo que digamos y lo que hagamos resulte para glorificación de tu nombre y para bendición de todos los que nos están viendo. Bendecimos este programa y a todos los que están orando juntamente con nosotros, en el nombre todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.
Bien, les recuerdo que este programa va los días domingos de 11 a 12 y Te Veo San Vicente lo repite a partir de las 9 de la noche el día domingo también. Estamos saliendo en todas las plataformas, también nos puede ubicar en www.tebeosanvicente.cl. Este programa usted va ahí a Dios Me Habla, programación en vivo, le da el link y está a su entera disposición mañana, pasado, cuando usted lo quiera ver, porque también queda ahí a disposición de quien lo quiera compartir o ver. También quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el primer libro del Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo. Vamos a estar dando lectura al capítulo 8, Mateo capítulo 8, del verso 23 en adelante. Pero sabes, amigo, amiga, joven, señorita, anciano, yo quiero leer junto contigo la palabra, la eterna y poderosa palabra del Señor. Así que busca, por favor, en ese Nuevo Testamento que tienes, en esa Biblia que tienes, libro de Mateo capítulo 8, verso 23. Te damos tiempo a que lo busques con la siguiente canción. Dios te bendiga. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23. Dice así la eterna y poderosa palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué lindo lo que acabamos de leer, amigos. Y qué importante, y qué vitalidad tiene, qué vigencia tiene. ¿Qué fuerza tiene para los tiempos que estamos viviendo? Amigos, todos nacemos y transitamos sobre esta vida así hacia un final. La vida es una travesía, simbólicamente hablando, por este mar llamado vida. Nosotros, tú, vamos navegando en esta nuestra vida. En este mar, con un principio y con un final. Algunos están empezando porque son jovencitos, otros ya más maduritos, otros ya bien formaditos, otros ya más ancianos. Podríamos decir uno empezando a navegar, otro por la mitad del mar y otro ya quizás por llegar a destino. Pero mientras navegamos en este mar llamado vida, estamos expuestos a que haya vientos, huracanes, tormentas, unas olas gigantes que muchas veces nos van a hacer sentir que hasta ahí nomás llegamos. Como le pasó, y cuenta aquí el relato bíblico, a los discípulos del Maestro. Pero hay unas cosas que es digno que destaquemos, que es digno de tener en cuenta. Todos vamos en este. ¿Cuántas veces la ola de la enfermedad, de la falta de trabajo, de la falta de dinero? ¿Cuántas veces la tormenta en el matrimonio llega a nuestras vidas? ¿Cuántas veces la tormenta de la enfermedad llega a nuestro cuerpo? Y pareciera que hasta ahí nomás llegamos. Pareciera que de esas no salimos. No hace mucho, todos estuvimos en una tremenda tormenta llamado COVID. Pero gloria a Dios, muchos no llegaron a destino. Otros la pasamos muy mal, pero sobrevivieron. Y a otros, gracias a Dios, no le fue tan grave. Pero todo el género humano pasó por esa tormenta. Amigo,
Vuelvo a repetir y te hago la pregunta: ¿qué sientes tú? ¿O cuál es la tormenta? ¿Cuál es la tempestad que hoy estás viviendo? ¿La falta de recursos económicos? ¿La falta de salud? ¿La falta de compañeros, de compañeras, de cariño, de amigos? Quizás la soledad te está golpeando muy fuerte y estás en un pozo de desesperación. Ya no, pareciera que lo tuyo no tiene salida. Pero mira, a estos los discípulos del Señor en este relato, dice que entraron en la barca para cruzar al otro lado y se levantó una tremenda tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Jesús se había recostado por allí en un rinconcito de la barca. Como había tenido tanta actividad durante el día, dijo: aquí, mientras cruzamos, me voy a mandar un sueñito para recuperarme. Y mientras él dormía, se desató esta tempestad. Y fue tan grande que los discípulos fueron hasta donde estaba él y le despertaron y le dijeron: Maestro, Maestro, que perecemos, sálvanos, que perecemos. La importancia, amigo, de contar como tripulante en este tu barco, que vayas con Jesucristo. Aunque pareciera que Él está dormido, da la sensación de que Él no está, pero la importancia, ¿sabe dónde radica? En que Él esté. Y Él está dispuesto a caminar, y Él está dispuesto a navegar con todos aquellos que lo inviten a subir a su barco. Porque Él sabe que van a venir tormentas. Imagínate cuál hubiera sido la situación si el Maestro no hubiese ido con estos sus discípulos, o con las otras barcas. No quiero pensar lo que le pasó a las otras barcas en las cuales Jesús no iba. Pero, amigo, ellos fueron al Maestro y le despertaron. ¿Y qué pasó? El Maestro le llamó la atención y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, ¿no se dan cuenta que yo voy con ustedes? Muchas veces pasa así, amigo. Sentimos que estamos solos, sentimos que no hay a quién recurrir. Y no nos damos cuenta que aquel que pensamos que está muy lejos es el que está más cercano. El Señor dice por su palabra: clama a mí, que yo te responderé. El Señor dice por su palabra: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, yo los haré descansar. Echa tu carga sobre mí, yo te la llevaré. No sé cuál es la situación que tú hoy estás viviendo. No sé la situación que tu matrimonio está pasando. Tu relación con tus hijos, no sé cuál es. Pero sea cual sea, amigo, asegúrate de que Cristo esté a tu lado. Que en esta situación, ten fe y confianza que si Cristo está a tu lado, en cualquier momento Él va a actuar, si tú se lo pides, y va a pasar como pasó aquí, en lo que leíamos recién. Él dice que entonces, levantándose, reprendió a los vientos, eran muchos, y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La paz de Dios es diferente. La paz de Dios lo llena todo. Pero la importancia radica que en este navegar, que es tu vida, en este mar que vamos navegando hacia un destino donde todos vamos, amigo, vayas con Cristo a tu lado. Entonces, por grande que sea la tormenta, por grande que sea la dificultad, por grande que pareciera que ya pereces, si Cristo está contigo, Él te sacará en victoria. Porque la Escritura lo declara, y Él mismo lo dijo, que a los que están en mi mano, nadie los puede arrebatar. Amigo, ya no remes más por cuenta tuya. No sortees más la tempestad solo. Hazte acompañar por este que tiene poder para cambiar esa tempestad en bonanza, esa tempestad en tranquilidad. Pero Él tiene el poder. Por eso que nosotros oramos y pedimos a Dios misericordia por los que están en necesidad, porque yo no puedo hacer nada, pero Él sí, todo lo puede. Amigo, ¿cómo está tu navegar? ¿Qué tal? ¿Está brava la tormenta?
¿Cuántas veces has sentido que ya hasta aquí no más llegaste? Pero hoy el Señor te dice por esta su palabra: si Él va contigo, a puerto seguro vas a llegar. Amigos, todos vamos camino a la eternidad. Todos vamos a ese final. ¿Cuánto más nos queda que navegar? No lo sabemos. Pero si va el Maestro con nosotros, seguro que llegamos. No nos vamos a perder. Porque Él está para bendecir, para guiar, para ayudar a todos los que creen y confían en Él. Por eso que le dijo, hombres de poca fe. Él sabe que somos hombres y mujeres de poca fe. Pero permita Dios que aún esa poquita fe que podamos tener esté el presente para que recurramos a Él. Ellos clamaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y lo maravilloso que Él no les dijo, ay, estoy durmiendo, déjense de molestar. No, dice que inmediatamente Él se paró, reprendió a los vientos, reprendió al mar y se hizo bonanza. Quiero decirte con esto, que si Él es navegante en tu barca llamada vida y donde vas aquí camino a la eternidad, Él va contigo, está todo asegurado. Ahora, si Él no va contigo, si Él no está en tu vida, no está en tu mente, no está en tu corazón y vas navegando solo, no te puedo asegurar un final feliz. Pero con Cristo, Pablo decía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y él decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te invito a que en este tiempo vengas a Jesús, confíes en Él, invítalo a tu vida, invítalo a esta experiencia que estás viviendo, que como dije al principio, tiene un principio y tiene un final. Y en ese subirse al barco y comenzar a caminar, invítalo a Él. ¿Tienes un proyecto por empezarlo? Invítalo a Él. ¿Te estás por casar? Invítalo a que participe de tu matrimonio. ¿Está por llegar un hijo a tu matrimonio? Invítalo a que él esté ahí junto a tu hijo. ¿Vas a emprender una nueva empresa? Invítalo a Él. Si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros, amigo. Que el Señor te bendiga y que la bendición de esta su palabra haga vida en tu vida. Y no te olvides que si Jesús va contigo, Él va a calmar todas las tempestades. No quiere decir con eso que vamos a estar exentos de tormenta, pero no sabes tú, amigo, te lo digo por experiencia propia, la tranquilidad y la seguridad con la cual se enfrentan las tormentas en la vida cuando tú miras a tu alrededor y ves y sabes que Jesús va en el barco metido contigo. Eso es algo que no tiene precio, porque el Dios de lo imposible va contigo, va con nosotros. Se nos sacude el barco, las olas parece que nos pasaron por encima, pero sabes, amigo, muchas veces hemos salido airosos de esta tormenta. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Él dice, echa tu carga, confía en mí, ten fe en mí, que yo te puedo asegurar bonanza para tu vida. Que el Señor añada la bendición de esta su palabra en tu vida. Es mi más íntimo deseo. Que Dios te bendiga. Damos gracias, Señor, por este momento glorioso que nos has permitido estar desde aquí, desde nuestro templo central y a través de la pantalla de TVO San Vicente, poder llegar a miles de hogares de amigos y hermanos y haber estado escuchando esta reflexión en tu eterna y poderosa palabra. Auméntanos la fe, Señor, y danos la capacidad para poder con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, invitarte a que en cada cosa que hagamos, en cada movimiento que tengamos, en cada empresa que queramos emprender, tengamos en mente
en nuestra mente, en nuestro corazón, invitarte a que tú vayas con nosotros. Porque como decía esta tu palabra, si tú vas con nosotros, todos tendrá un final feliz. Bendiga usted, Señor, a los que han escuchado esta palabra, imparta su bendición en cada uno de ellos y ayúdele, Señor, para que siempre confíen y no desmayen. Por el contrario, permanezcan confiando siempre de que si tú estás por nosotros, nadie contra nosotros. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que nos permite estar hablando de esta tu eterna y poderosa palabra. Y esta palabra que es poder, que tiene virtud, que tiene unción, yo sé que no volverá vacía, sino que trabajará y producirá fruto en aquellos que con un corazón dispuesto la han escuchado en este momento. Imparta usted su bendición sobre cada uno de ellos. Padre, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Llegaste recién al programa, no te preocupes, está ahí en el sitio del canal www.tvosanvicente.cl. Ahora estás de visita en un hogar donde están viendo el programa y te gustaría quizás volverlo a ver. Bueno, ahí en internet, como yo te dije, www.tvosanvicente.cl, donde quiera que estés, tú lo puedes ver. Este programa también, Te Veo San Vicente, lo repite hoy a partir de las 9 de la noche. Que el Señor te bendiga. Amigos, hermanos, les invito hoy a las 5 de la tarde, tenemos aquí en nuestro templo central, el cual está ubicado frente a la plaza del Barrio Norte, culto presencial a partir de las 5 de la tarde. Los días jueves también nos estamos reuniendo aquí, pero a las 7:30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados y si no pueden venir porque están distantes de San Vicente, los invito para que el próximo domingo, a través de la pantalla de Te Veo San Vicente, nos volvamos a reencontrar. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga grandemente.